Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Darío Noticias, soy Iris Castillo. Vamos a dar inicio con nuestras informaciones. El The New York Times tituló Los nazis de Nicaragua al régimen de Daniel Ortega, tras retomar el devastador informe de la ONU que compara los crímenes del régimen de Ortega con la Alemania nazi. Atónicos quedaron el grupo de expertos de derechos humanos de la ONU después de valorar en un informe que el régimen de Ortega Murillo cometió graves abusos contra los derechos humanos que incluyen tortura y asesinatos y no dudaron en asemejarlos con los nazis. Fue tanto el revuelo de este informe que el mundialmente reconocido medio de comunicación New York Times publicó la noticia con ese impresionante título. El armamentismo del sistema de justicia contra los opositores políticos como se hace en Nicaragua es exactamente lo que hizo el régimen nazi, dijo Jean-Michel Simon, jefe de investigación de expertos designados por la ONU. Cabe señalar que el informe de la ONU podría significar consecuencias aún mayores, tales como sanciones de otros países, según expresaron los expertos en derechos humanos. La CID llama a audiencia sobre los derechos humanos de Nicaragua para este 10 de marzo. Recibir información de organizaciones de la sociedad civil y de víctimas de violaciones a derechos humanos perpetradas por el régimen de Ortega Murillo será el propósito de la audiencia a la que convocó la CID este 10 de marzo. De esa manera, la CID informará la lista de organizaciones convocadas para participar e invita a aquellas que deseen presentar por escrito la documentación que consideren relevante en relación con el objetivo de la audiencia. Y Ortega rechazó el informe de la ONU y lo llamó malicioso. Su representante ante la ONU pidió no llamarle régimen. Molesto se mostró Daniel Ortega después de que la ONU señalara a su régimen de responsables por cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo desde el estallido social de 2018 en Nicaragua. Sin embargo, Wendy Morales, representante de la dictadura en la ONU, expresó en su intervención que su gobierno rechaza con firmeza el documento y lo tildó de informe manipulador. Morales pidió a la vez no llamar régimen al poder que ejerce Ortega Murillo en el país. A Nicaragua es deber de todos los participantes de Naciones Unidas utilizar el lenguaje adecuado. Rechazamos contundentemente el uso de régimen para referirse al gobierno legítimo de Nicaragua. Muchísimas gracias. Y por favor usen el lenguaje que se ha acordado en Naciones Unidas. Esto contraviene con la declaración de Viena con respecto a cómo referirse a los gobiernos que son legítimamente electos y que forman parte de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. La ONU continúa recibiendo víctimas de la dictadura por despojo de propiedades y detenciones arbitrarias. De cerca sigue la ONU la crisis en Nicaragua, por lo que se llevó a cabo hoy viernes una sesión de actualización sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Ortega a opositores de su partido. Estas acciones arbitrarias violan los compromisos internacionales. Por eso pedimos que se restituya la nacionalidad a todos los expatriados y además derechos civiles, políticos, sociales y económicos, así como permitir las libertades de expresión y reunión en Nicaragua, exhortó Ilse Brandt, secretaria general de la ONU. Durante un pronunciamiento, un grupo de los 94 desterrados exigió al régimen de Daniel Ortega la liberación de 35 reos políticos. Demandamos la liberación inmediata de los más de 35 presos políticos, en particular la de Monseñor Rolando Álvarez, señala parte del documento emitido hoy por el grupo de los 94 desterrados por el régimen, quienes además pidieron a los gobiernos democráticos del mundo alzar la voz en contra de la dictadura. Cabe mencionar que este pronunciamiento se da después de que la ONU emitiera un informe en el cual acusan a Ortega de cometer violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, tales como despojo de nacionalidades, tortura, violación sexual y encarcelamiento. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Iris Castillo. Les agradecemos por su fiel sintonía y les invitamos a que nos sintonice en una nueva edición de Darío Noticias.